Yo creo que la comunicación tiene que ser algo absolutamente transversal a la hora de hacer un proyecto de emprendimiento. Tiene que empezar desde la fase cero, desde el momento inicial en el que empieza el proyecto y acompañar todo el ciclo de vida del nuevo modelo, del nuevo proyecto de emprendimiento que desarrolléis. Tiene que haber un planteamiento de comunicación estratégica. Tiene que estar presente desde el primer momento hasta el último. La comunicación estratégica no es cualquier comunicación. Tiene que estar basada en una formulación muy clara de objetivos. Y eso es a lo que os invito fundamentalmente, a que hagáis un enfoque estratégico de vuestra comunicación desde la fase inicial de vuestro proyecto. Tiene que empezar por una investigación lo más amplia posible para adquirir el mayor conocimiento que sea posible de vuestro sector en el que vais a desenvolver la actividad. Tiene que estar basada en una formulación muy clara de objetivos. Tiene que diseñar las acciones para alcanzar esos objetivos. Tiene que ejecutarla con las herramientas más adecuadas y ahí tenéis que tener también los conocimientos y la habilidad para poder elegir cuáles son las mejores herramientas. Y a partir de ahí tiene que haber una evolución continua y un seguimiento de todas esas acciones para saber si se está de verdad alcanzando los objetivos. Llevo desde entonces más de 20 años creando programas de televisión y tanto para Canal Sur, porque por una cercanía es un poco nuestro cliente preferencial, pero también para Televisión Española o para Escual Televista, para Telemadrid, para Clan TV, para la extinta Canal Now. Inventar un formato y venderlo es muy complicado. Digamos que hay dos maneras de vender un formato de televisión. Uno es crear tu propio formato de la nada y llevas un papelito, te sientas con un ejecutivo e intentas convencerlo de que te compre ese programa que tú le prometes ahí que va a funcionar muy bien. La otra manera es comprar los derechos de formato de un programa que ya existe, ¿vale? Vas a un mercado, ves un formato que te gusta, piensas que eso es adecuado para tu cadena y lo presentas al ejecutivo de turno. ¿Qué ocurre? Pues que el ejecutivo seguramente va a tener mucha más tranquilidad si está comprando una cosa que ya se ha hecho, que ha funcionado en otro país, que ha dado una audiencia razonable y que puede pensar que en su cadena también va a funcionar. Y viniendo de informativos nacionales que daban esa imagen. Entonces empezamos a desarrollar una idea y surgió esto, Historias de Luz, este soporte digital, que para que, bueno, veáis un poco cuál es la imagen de Andalucía que queremos trasladar, pues hicimos un vídeo en un momento dado que nos sirvió para felicitar el 28 de febrero de hace un par de años. La difusión de nuestras noticias es absolutamente gratuita, de libre descarga, porque lógicamente desde un primer momento pensamos, bueno, vamos a ver, que nosotros aquí lo que vendemos son cosas positivas y son cosas bonitas. Esto y son noticias. Esto nos lo va a comprar alguien. Y viendo realmente un poco cómo están los informativos, solamente hay que echar un vistazo, en la que el predominio de noticias son más negativas, dijimos, pues no, ahí por ahí no va a ir nuestro negocio. ¿De qué manera también podemos contribuir a esta idea que tenemos de una difusión de una imagen de Andalucía? Pues de esa manera. Siendo nuestros contenidos de libre descarga. En cuanto a los servicios que prestamos, lo hacemos todo en animación 2D, o sea, todos los servicios que puede requerir cualquier producción que lleve dibujo, que lleve ilustración o que lleve animación, desde el desarrollo de la historia con ilustraciones de storyboard incluso concept art o animáticas, incluso desarrollo de guión. Estamos especializados porque una de nuestras componentes es asesora pedagógica y tenemos una especial rama para hacer productos para niños, es lo que nos especializamos, pero realmente podemos abarcar cualquier producción. Thank you.
No creo que nadie de los que estáis aquí o estemos aquí sea fruto de la casualidad o de la suerte. Yo no creo en la suerte. Hace muchos años un buen amigo que justamente da la casualidad que me acompaña hoy me dijo una frase que para mí me ha marcado siempre, y es que cuanto más preparado o preparada estás, menos suerte necesitas. Y a mí eso ha sido como un lema que me ha ayudado a exigirme, a intentar esforzarme y a ser cada vez mucho más profesional. Por tanto, no creo que la suerte exista. Este reconocimiento también, seguramente, creo que es para el emprendimiento en general, no solamente a un medio audiovisual. Es un premio a estas personas con una raza especial. Hay que tener una raza especial para, en una sociedad o en un mundo donde el ser humano, por naturaleza, lo que busca es la comodidad, ser emprendedor o emprendedora. Es un premio a la valentía, a la constancia, al esfuerzo, al sacrificio, seguramente. A muchas más cosas, muchas más cualidades. Con lo cual creo que no sería justo si este premio no lo compartimos con todos y todas vosotras, emprendedores y emprendedoras. Muchas gracias. Hoy estamos en una jornada que para nosotros son relevantes. Son unas jornadas novedosas, donde estamos poniendo en valor el sector audiovisual, pero también, dentro de esta jornada de poner en valor el sector audiovisual, estamos hablando de un proyecto de Andalucía Emprende, que es Andalucía Emprende TV. Pero nosotros le decimos a algunos que nos vienen, por ejemplo, de una aplicación, de una idea informática, que necesita pues 12.000 euros porque necesita un informático para desarrollar la idea y tiene que contratar a otra empresa. Y digo, bueno, ¿y por qué nos asociáis? ¿Por qué no cooperáis? Porque si hay empresas que se dedican a aplicaciones informáticas y tú tienes una idea de negocio diferente, podéis crear una empresa conjunta y ya no necesitas dinero, es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Pues esto de cooperar significa en eso, que uno tiene una idea, otro tiene otra, y es posible que se pueda interactuar entre todos ustedes. Este reconocimiento para nosotros es algo que nos llena de satisfacción, fundamentalmente por dos cosas. Por una, porque se reconoce nuestra trayectoria y se reconoce cómo comunicamos esa trayectoria, ¿no? Y quiero aprovechar aquí también para felicitar desde nosotros mismos a todo nuestro equipo humano que hace que esa comunicación llegue, ¿no? A nuestro departamento de comunicación y su jefe de prensa, que de verdad que hace una labor increíble en cómo comunicar todo lo que hace CitySizing. Estas iniciativas nos parecen perfectas, ¿no? Porque yo, que ya llevo 16, 17 años en el mundo laboral, recuerdo los inicios, que era muy difícil encontrar ayuda, encontrar información, encontrar formación, sobre todo era muy cara, y creo que con este tipo de plataforma podemos hacer muchísimas cosas desde casa, ¿no? Y de una manera rápida, y creo que es de mucha ayuda para toda aquella persona que quiera empezar a emprender algo nuevo, ¿no? Alguna idea, alguna ilusión, algún sueño, y creo que con este tipo de plataforma se gana muchísimo. Supone un reconocimiento, nunca mejor dicho, no solamente al vídeo, sino a una labor realizada por profesionales, como son los que editaron el vídeo, a una trayectoria de muchos años ya trabajando, y el reconocimiento al apoyo de muchas personas, porque es un premio que no lo ha dado un jurado, es un premio que ha sido por una votación como muy soberana, ¿no? Que es el público, con lo cual, si cabe todavía, significa para mí que hay mucha gente que cree en mí, que cree en lo que digo y que le gustó mi mensaje, ¿no? Me parece algo espectacular, algo que facilita mucho el que muchos emprendedores no cometan los mismos errores que hemos podido cometer alguno u otro en el pasado, ¿no? Porque tienen acceso a la información y formación de primer nivel y con profesionales ya de acreditada experiencia dentro de los sectores, ¿no? En diferentes sectores. Pues me ha encantado, aparte de la ilusión, me ha encantado, ha sido muy productiva por la parte del mundo audiovisual. Para mí es un gran desconocido, ¿no? Yo soy una persona que trabajo, por mi profesión, trabajo mucho en el uno a uno, con las personas, con el contacto humano. Entonces el ver que hay otro mundo aparte, que no solamente es el contacto, el one to one, ha sido enriquecedor y con muchísimas ideas, ¿no? Para el futuro. Hay una cosa muy simple: si estás empezando no tienes un duro, y esto no cuesta dinero, con lo cual, ¿por qué pierdes? El no ya lo tienes. Bueno, pues haber recibido este premio, la verdad que es un poco el fruto de todo esfuerzo, ¿no? Que hemos desarrollado durante todo este tiempo, durante estos meses trabajando en el proyecto. La verdad, ha sido un trabajo duro, pero bueno, por lo menos sabemos que tiene recompensa, y la verdad, darle las gracias a Andalucía Emprende por reconocer por lo menos a los jóvenes emprendedores como nosotros, que estamos esforzándonos por conseguir nuestras metas. Bueno, la verdad que el hecho de nosotros presentarnos a este concurso, al spin-off, la verdad que fue un poco un todo casualidad, sobre todo gracias a nuestra universidad, que el Centro Universitario USA,
que nos fomentó a que participáramos, porque era un proyecto, la verdad, que era muy bonito, muy apasionante, y la verdad que lo ha sido. Ha supuesto mucho esfuerzo, pero la verdad que gracias a ellos al final hemos conseguido nuestros objetivos. La creación de la plataforma de Andalucía Emprende, la verdad que sobre todo yo creo que especialmente para los jóvenes es una plataforma impresionante, en el sentido de que va a poder dar vida a toda esa gente que a lo mejor tiene más miedo a arriesgar, ¿no?, todo para un proyecto. Y yo creo que, hombre, gracias a los consejos que pueden ofrecer aquí en la plataforma, creo que va a ser un poco de trampolín para todos ellos que no se atreven. Bueno, la verdad que el hecho de crear una propia empresa es algo, ya te digo, que supone mucho riesgo, pero bueno, todo es, digamos, intentarlo, ¿no? Y todo es comprometerse unos objetivos y así conseguirlos. Igual que hemos propuesto esto, pues a lo mejor en un día de futuro tenemos una gran idea y a lo mejor conseguimos sacarla adelante. Que tengamos que empezar poco a poco, ¿no? A lo mejor con producciones con bajo presupuesto, pero intentar subir poquito a poco, peldaño a peldaño, y a lo mejor algún día conseguir algo grande, por así decirlo. Haber recibido este reconocimiento dentro del certamen de Andalucía Emprende TV, pues ha sido una satisfacción enorme. RGD Factoría de Proyectos lleva en el mercado menos de 3 años. Hacemos actividades formativas de apoyo al emprendimiento, de fomento de las relaciones empresariales con eventos de networking, y cuando hemos visto que lo que decimos pues a un jurado le ha gustado, pues nos ha hecho muy felices. La plataforma EmprendeTV es una buena oportunidad tanto para promocionar, como estamos haciendo hoy nosotros, proyectos formativos, como para aprender. Creemos que el lenguaje audiovisual es el gran lenguaje que utilizan los jóvenes hoy en día, y cada vez lo van a ir haciendo más, con lo que hay que apostar por este lenguaje de transmisión de conocimiento y de hacer contactos y redes, que es también fundamental para el futuro de cualquier proyecto empresarial. La iniciativa Andalucía Emprende TV y los premios que se acaban de entregar para premiar y para valorar el trabajo que han realizado todos los que han colaborado con esta plataforma me parece una magnífica iniciativa, porque considero que la comunicación es fundamental en el emprendimiento. Yo creo que hay magníficas iniciativas, muy positivas, que sin embargo no llegan a desarrollarse o no alcanzan los objetivos que se han marcado inicialmente porque falla la planificación en comunicación. Yo entiendo la comunicación como algo transversal que debe estar presente en el proceso de emprendimiento desde la fase inicial hasta siempre. O sea, mientras exista producto, exista servicio o actividad, tiene que existir también comunicación. Y es cierto que en muchos casos se subestima, se minusvalora o se deja como algo estanco, apartado, algo marginal, pero es necesario que esté presente de forma transversal. Además, entiendo que la comunicación debe estar actualizada, estando muy atentos a todas las tendencias que se dan en cada uno de los sectores en los que se esté desarrollando la actividad del emprendedor o de la emprendedora. Y yo creo que Andalucía Emprende TV es una herramienta magnífica precisamente también para eso, para estar al día de todo lo que se está haciendo en el mundo del emprendimiento en Andalucía.